fue renovada la prisión preventiva como medida de coerción a uno de los implicados en el asalto cometido en el interior de la edificación de la seguridad privada en esa ciudad, Dominican Watchman. El abogado de la parte afectada, Renzo Jiménez, ofrece los detalles. Para el día de hoy se le llevaba una revisión a Orlando Antonio Lora García, quien está procesado conjuntamente con tres personas más de cometer asociación de malhechores, atraco a Dominican Watchman, herida de bala al señor Emanuel Córdoba, hijo de Miguel Córdoba, el representante de Dominican Watchman, y se le conoció y se le dio 3 meses de prisión preventiva, o sea, se le renovó la prisión preventiva porque no se ha presentado presupuesto. Recordamos que el hecho ocurrió a mediados de septiembre del pasado año, cuando varios individuos encapuchados amordazaron al subgerente y encargado de transporte de valores de esa compañía, Emmanuel Córdoba, a quien le propinaron un disparo posteriormente. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.